Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonio, entrevista y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo la visión. Gracias a Dios y a todos ustedes por sintonizar y también vernos por nuestros nuevos canales de YouTube en OVM Radio y OVM TV. Gracias y bienvenidos nuevamente por la oportunidad que ustedes nos brindan de traerles todas las semanas diferentes, diversos programas. El programa de hoy es un tema muy serio que nos afecta a todos en nuestra comunidad. Y lo que queremos hacer en este programa es traerle herramienta a través de información por personas profesionales que trabajan en nuestra comunidad para marcar la diferencia, hacer un cambio en las vidas. Y hoy se encuentra conmigo un invitado muy especial y él es Fernando Álvarez. Bienvenido, Fernando, a Compartiendo la Visión. Muchas gracias por la invitación. Fernando, hoy el tema es un tema muy interesante. Vamos a estar indagando y es sobre la desaparición de menores. ¿Cómo prevenir? ¿Qué información tú nos puedes brindar en el día de hoy para que las personas se informen sobre esta situación que sucede a diario? Así es, la desaparición de menores es algo que ocurre todos los días, todos los años. No es algo nuevo, no es algo de nuestros tiempos, es algo que existe hace siglos. Sucede, se considera menor de edad, en la actualidad se considera menor de edad cualquier persona que esté entre 0, recién nacido, y 17 años, o sea, antes de cumplir los 18 años. Después de los 18 años ya se convierte en mayoría de edad. Ahora, desaparecen y las desapariciones tienen varios tipos de clasificaciones. No siempre es por lo que las personas piensan. Hay desapariciones por fuga. Niños desean irse de su casa y se fugan de su hogar o sencillamente no regresan. También están aquellos que son secuestrados. Secuestrado, que sea el secuestro familiar, en el cual uno de los padres, luego de un divorcio, pues se llevan al menor. A veces son hasta los abuelos o tíos, o son el novio de la madre o la novia del padre quienes se llevan al menor. Esto se encuadra dentro de lo que es secuestro familiar, que no es el secuestro estereotípico, que esa sería otra clasificación, en el cual un extraño viene y se lleva al niño o a la niña. Y hemos visto este tipo de incidentes muchas veces en los medios de comunicación, en los noticieros, cuando un niño o una niña iba de camino de su casa a la escuela o de regreso de la escuela y se detuvo un vehículo, quien a la fuerza montaron al menor y se lo llevaron. De este tipo tenemos varios casos. Ahora, también se da el caso de los menores que se desaparecen, sobre todo en áreas rurales, salen a jugar con los amiguitos, se accidentaron en el medio del bosque y luego no regresaron porque por sí mismos no podían o porque quedaron inconscientes. Y entonces se clasifica como desaparición, aunque en este caso no hubo una mala intención de nadie, sino que fue accidental. El secuestro es el que más llama la atención a las personas. Pero el mayor número de desapariciones son precisamente los niños que se fugan de su hogar. ¿Y cuáles son las estadísticas? Las estadísticas son bastante alarmantes. Aquí en los Estados Unidos hablamos de un promedio de 800.000 niños cada año. 800.000 niños cada año, que sería traducido a 2.000 niños por día que desaparecen. Wow. Equivale a que un niño desaparece en los Estados Unidos cada 40 o 60 segundos. O sea, esto es bien alto aquí en los Estados Unidos. Ya se puede imaginar fuera de nuestra frontera. En África es mucho más alto que en los Estados Unidos, Latinoamérica, especialmente Centroamérica, en el oeste europeo es muy alto también, el este europeo, perdón, en Asia es sumamente alto también.
Estados Unidos tal vez es uno de los países mejor controlados, pero aún así siguen siendo estadísticas alarmantes. Wow, impresionante. La verdad que por eso es importante tener estos tipos de programas, porque nosotros en nuestro diario vivir funcionamos, pero hay tantas cosas pasando en nuestro alrededor que es importante también tomarlo en cuenta. Como mujeres y hombres de Dios, debemos de orar también para que estas cosas tengan también una fuerza de oración contra este mal, combatiendo este mal. Y como detective privado, ¿cómo es que tú puedes ayudar o cómo has estado ayudando para que estas cosas en sí no sucedan? Y si suceden, ¿cómo se pueden tratar? Bueno, el detective privado, como cualquier investigador, también está el investigador o detective policial o de cualquier otro tipo de organización, lo que hacemos es investigar. Cuando hay una desaparición de un menor, pues investigamos, comenzamos a recolectar qué fue lo que sucedió en las 24 horas previas o en la semana previa a la desaparición del menor para determinar si esto se trata, primero hay que clasificarlo, si se trata de un secuestro, si se trata de una fuga, si se trata tal vez de un accidente. ¿Qué fue lo que pudo haberle ocurrido al menor? Uno crea una especulación o lo que sería una hipótesis y de ahí continúa. Esto es lo que hacemos los investigadores, investigar. Pero ¿cuál es el objetivo en estos casos? Es encontrar al menor desaparecido. Así. El sufrimiento que sufre la familia, valga la redundancia, esta desesperación por no saber qué pasó con su hijo o qué está pasando con su hijo o hija en este momento que se desapareció, pues crea un estrés muy fuerte. La familia no sabe cómo actuar y es por eso que necesitan de la ayuda de investigadores. Y eso es lo que hacemos los investigadores. Seguir las pistas, seguir las huellas, seguir los rastros para encontrar al menor desaparecido. Wow, interesante. Cuéntanos algunos de estos casos. Mira, tuvimos el caso de un padre, llamó a la organización con la que trabajo. Fue un lunes, ¿no?, sobre las 10 de la mañana. Su hijo había desaparecido desde la noche anterior. Su hijo tenía la costumbre de salir a caminar por las noches, pero ese día no regresó a casa. Era las 10 de la mañana y no había regresado a casa. Entonces, el menor tenía algunos problemas físicos y también algunos problemas mentales, lo cual involucraba que podía haber ocurrido algo fuera de lo normal. Yo le pedí al padre que automáticamente hiciera el reporte a la policía, porque es lo que se debe hacer. Cuando ocurre una desaparición, hay que llamar a la policía. Hay personas que erróneamente creen de que uno tiene que esperar 24, 48, 72 horas. En los Estados Unidos no. Menor de 18 años de edad se puede reportar inmediatamente y la policía tiene que tomar el caso inmediatamente. No hay tiempo de demora. Exactamente. Entonces, le recomendé al padre que fuera a la policía. El padre fue a la policía, levantó el reporte, la policía lanzó helicópteros por el área, policías oficiales con perros para seguir rastros. Estuvieron trabajando, incluyendo con partes de mi equipo de investigación, hasta cerca de las 9 de la noche, ese primer día, ese lunes, pero sin éxito. El área donde todo indicaba que podía estar estaba muy intrincada, estaba muy mala y aparte estaba lloviendo muy fuerte. Y eso sí, hizo muy difícil la búsqueda del menor. Al día siguiente, aún cuando continuaban las lluvias y el mal tiempo, reiniciamos la investigación. Sobre las 8 de la mañana, 25 minutos después, encontramos el cuerpo del menor sin vida. Wow. En un bosque aquí en el sur de la Florida. Wow. O sea, este es uno de los casos extraños, unos casos que uno no quisiera que le ocurriera. En este caso, el menor se había quitado la vida. Él tenía problemas físicos, de vuelta problemas mentales muy fuertes, y lo llevó a, si bien no hubo un crimen externo, alguien que quiso hacer daño, sino que fue básicamente el menor desaparecido quien se hizo daño a sí mismo. Tenemos otros casos, por ejemplo, donde nos llama una madre y nos dice: mira, hace 17 días mi hijo desapareció, fue a la escuela y no regresó más a la casa. Y no he tenido comunicación con mi hijo desde ese momento. Algunos amiguitos me han dicho que él tenía una noviecita y que se fueron. El niño tenía unos 16 años. Comenzamos la investigación. Comenzó un sábado la investigación sobre el mediodía. Seguimos las pistas, habían bastantes pistas. Cuestiones en las redes sociales y encontramos al menor
a aproximadamente unos 70 millas al norte de su casa, en otra ciudad, donde estaba con la noviecita. Y entonces no había peligro, realmente no había peligro, pero estaban durmiendo en la calle. Entonces ahí es donde pueden ocurrir otros peligros. Porque están los depredadores sexuales, están los traficantes, están los delincuentes, están los miembros de pandillas, que para probar su fidelidad a la pandilla a veces tienen que hacer daño o incluso matar a personas en la calle. Entonces, hay muchos peligros en la calle, todos lo sabemos. Pero cuando se trata de un menor, aún más, porque el menor no sabe cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, o cómo darse cuenta de que el peligro está apenas a pocos metros. Y también verse en necesidad en ese momento. Puede abrirle la oportunidad a alguien extraño, a quererle ayudar, pero en realidad sabemos que puede ser un peligro. Exactamente. Aparte tienes otras cuestiones con los menores, que algunos toman medicina o tienen un tratamiento médico y desaparecen. Entonces, esto se clasifica un poquito más peligroso porque la falta del medicamento puede alterar la conciencia del menor. Y eso tuvimos un caso aquí también en Miami, donde nos llaman los padres desesperados, dicen, mi hija, ella tiene problemas de esquizofrenia, ella toma medicamento, ella fue para la escuela y no regresó. No la hemos visto más desde hace 2 días. Nosotros iniciamos una investigación, desplegamos el equipo de investigadores aquí en el sur de la Florida y en 4 horas logramos encontrar a la menor desaparecida ingresada en la unidad psiquiátrica de un hospital aquí en el sur de la Florida. Pero los médicos no pudieron identificarla porque ella no tenía identidad. Al parecer ella había sido robada una vez que había quedado en la calle deambulando por falta de del medicamento. Le habían robado todo y entonces ella no tenía forma de identificarlo. El hospital no sabía quién era ella. Nosotros tuvimos que lograr identificarla y enviar a los padres, que se pusieron obviamente muy contentos de saber que al menos su hija seguía con vida. O sea, hay muchas cosas que pueden salir mal cuando el menor está en la calle. Muchas cosas. Y, Fernando, ¿cómo los padres pueden prevenir esto? Los padres tienen que, aparte de la educación, está también la protección del menor. Uno tiene que darse cuenta de las limitaciones que tiene el menor. Hay menores que pueden tener problemas psicológicos. Tienes que darte cuenta que es una limitación. Hay menores que, aunque tengan 16 años, piensan todavía como un niño de 12 años o una niña de 12 años. O sea, están por debajo de su edad. Hay pequeños síntomas que te indican que el menor no está preparado para actuar solo o por sí mismo o saber defenderse. Entonces son muy manipulables. Entonces los padres deben ser un poquito los detectives de sus propios hijos. Hay que tener cuidado con el tema de la droga, con el tema del alcohol, con el tema de la pornografía infantil, con el tema de las armas. Yo le pido a los padres que chequeen a veces a sus hijos menores, están 12, 13, 14 años, 15 años, cuando regresan de la escuela, ¿qué es lo que traen en la mochila? No lo deben hacer frente a ellos, por obvias razones, pero cuando ellos no están, siempre chequear. A veces he tenido padres que me han dicho, ¿sabes qué? Acabo de hacer lo que usted me recomendó y encontré un arma de fuego en la mochila de mi hijo, de 15 años. ¿Qué hago ahora? O sea, ¿por qué un niño de 15 años tiene un arma de fuego? Y esto era algo que los padres jamás se hubiesen imaginado. O encontraron un paquete de marihuana o cocaína, o encontraron una botella de alcohol o Xanax, pastilla de Xanax. Porque a veces son amiguitos de la escuela que le dicen, guárdamelo o guárdame esto otro. ¿Comprende? Y ellos por quedar bien lo guardan. Pero ¿qué sucede? Si la policía lo detiene a ellos por alguna razón, no es el amiguito el que va a estar en problema, va a ser tu hijo o hija el que va a estar en problema. Otra cosa es el tema de la pornografía infantil, que es un crimen en la mayor parte del mundo, pero en especial aquí en los Estados Unidos. Y un niño de 15 años a veces recibe mensajes de texto de amiguitos o amiguitas que le transfieren imágenes de otros amiguitos o amiguitas sin ropa. Aunque tu hijo tenga 15 años, 16 años y tiene una fotografía de esta en su celular, puede ser encausado por pornografía infantil. No importa que sea menor de edad, sigue siendo pornografía infantil. Entonces, uno tiene que hablar con los hijos. El diálogo es muy importante para evitar estos problemas. Estas cosas van a ocurrir, pero, por ejemplo, yo tengo padres que me han dicho, mira, yo hablé, me senté a hablar con mi hijo sobre estas cosas. Un día le llegó una fotografía de una niña desnuda que ella conoce y me lo dijo y lo borramos.
y se quedó sin nada de eso. Para evitar este tipo de consecuencias, el guardarle armas de fuego, drogas, alcohol o artículos robados en ocasiones, se los roban a otros estudiantes, a veces los menores se meten en ese problema y después eso va escalando, no es que se quede ahí. Hoy te piden que le guardes un lápiz robado, mañana que le guardes medio paquetico de marihuana y después que lo acompañes a tal lugar, después otro día quiere que le lleves el paquete este a fulano de tal y ahí van involucrando al menor o a la menor en actividades ilegales. Los padres deben ser los detectives de sus hijos porque cuando esto escala, después entonces vienen las fugas. Después vienen la juntamente, como decimos, con personas de mala reputación, donde puede haber alcohol, puede haber droga en fiestas, que a veces hacen en casas, y después vienen violaciones, incluso esclavitud sexual. Se ha dado aquí, no estoy hablando de un país africano, estoy hablando aquí en el sur de la Florida, donde menor de 16 años, un amiguito pues la llevó a casa de otras amiguitas y allí la estuvieron prostituyendo por 2 semanas a la fuerza. Y después le dijeron que se iba a regresar a su casa, pero tenía que seguir diciendo que ella se había ido por deseo propio, porque si ella delataba lo que había sucedido, ellos matarían a la familia. Y estamos hablando de algo que ocurre aquí, en Miami, la tercera ciudad con mayor número de casos de tráfico humano, que es esclavitud sexual de personas. Qué interesante. Gracias Fernando por estar con nosotros. Fernando nos va a estar acompañando en futuros programas porque eventualmente en un solo programa no podemos abarcar muchas de estas situaciones dentro del mismo tema. Vamos a tener trayendo otros temas también que es importante que sepan que existe y al nivel estadístico tan sorprendente. Uh-huh. Así es. Antes del programa me quedé impactada, Dios mío, con toda la información que en poco tiempo Fernando compartió conmigo. Así que hay mucho más, pero lo importante es que nosotros nos aferremos a Dios, nos aferremos a las oraciones y vivamos una vida donde debemos de tener en cuenta lo que está pasando en la sociedad donde vivimos para que nos podamos proteger y cuidar de estas cosas cuando salgamos a la calle, cuando nuestros hijos vayan a sus escuelas y para que ellos puedan crecer en un ambiente fuera de todas estas situaciones oscuras que suceden en nuestro alrededor. Así que muchas gracias, Fernando. ¿Cómo es que nuestros televidentes y radio oyentes pueden comunicarse contigo? Me pueden llamar al 866-224-1245, 866-224-1245. Bueno, pues seguimos con Fernando, pero ahora viene nuestro segmento de salud con nuestra bella Claudia Muñoz en Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a Bienestar Único. Este segmento que les trae un poquito más de información sobre los alimentos de último tiempo y también mucha información con respecto a lo que usted puede hacer para su salud y su bienestar. Esta es su servidora Claudia Muñoz. Bueno, hemos estado hablando de varios alimentos que hacen que nuestro cuerpo haga una buena reacción o tenga unos beneficios muy importantes. Por eso les traje una vez más otro ingrediente importante, o mejor dicho, otro alimento importante para su salud, para su bienestar y para que ustedes como familia lo puedan disfrutar. Yo llamo la atención a todas las mamás porque yo sé que todos nosotras como mamás queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia y protegemos nuestros hogares de la mejor manera. Pero las primeras que debemos proteger no somos nosotras para poderles ayudar al resto de la familia. Por eso los invito a que escuchen hoy día lo que voy a comentar sobre el acai o açaí. El acai o açaí es un alimento que proviene del Amazonas, del norte de Brasil. De allí es irundio, se podría decir así la palabra, y ha llegado al conocimiento, por supuesto, de las personas que manejan la salud
pero más que eso, a las personas que están interesadas a qué proporciona cada alimento cuando nosotros lo consumimos. Pasando nuevamente con el acai, que les traje los beneficios y las propiedades de este. Hay muchas cosas interesantes, como que en el 2006 el Instituto Nacional Estandarizada, así se llama, ellos son un instituto que están estudiando, valga la redundancia, todos los alimentos que están saliendo a la luz para que ellos puedan saber exactamente cómo pueden ayudar al organismo y qué cosas pueden traernos a nuestro beneficio, sobre todo en la salud, porque ustedes saben que nuestra comida sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestra comida. Así que es muy importante que pongamos atención a lo que estamos poniendo en nuestra boca. Como les decía, este instituto está respaldado por la Organización Nacional la Organización Mundial de la Salud, porque ellos no están trabajando con ningún laboratorio, sino que simplemente quieren saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con los alimentos que nosotros estamos ingiriendo o que podemos ingerir. Entonces, en el estudio que ellos resolvieron con el acai, encontraron en el 2006 que es uno de los poderosos antioxidantes, el cual ayuda a que pueda trabajar contra los radicales libres. ¿Cuáles son esos radicales libres? Bueno, todo lo que estamos experimentando en este momento. Esos son los ambientales, el smog, la falta de buen aire para respirar, los pesticidas, todas aquellas cosas que están interviniendo para que nuestras células no puedan hacer un trabajo como es debido. Volviendo a la CAI, como les decía, en el 2006 hicieron ellos el estudio que arrojó esta información. Más también hicieron también un experimento basándose en la leucemia y se dieron cuenta de que el acai también tiene propiedades anticancerígenas. Con esto puedo decirles que el alimento que nosotros podemos estar ingiriendo lo puede estar ayudando a usted a que no tenga que enfermarse de cáncer. Yo les digo, es muy importante que ustedes tomen en cuenta lo que se están poniendo en su boca. Es importante para mí que ustedes se den cuenta de que la salud depende de nosotros y depende de lo que estemos comiendo. Volviendo a la CAI, como les decía, ellos en el 2011 también volvieron a realizar otros experimentos, pero allí lo hicieron ya con células humanas, donde se dieron cuenta de que el dolor provocado por diferentes problemas de artritis, y en este caso el osteoartritis, ese dolor que le provoca a las personas esta enfermedad, también fue combatida con el acai. Como les digo, el acai tiene muchas propiedades y muchos beneficios para nuestro cuerpo, y de hecho es que yo le traje en este momento 6 de ellos. Primero, como les decía, que tiene importantes aminoácidos que lo hacen un buen alimento para dietas vegetarianas. Esto quiere decir que también nos ayuda a bajar de peso. ¿Por qué? Porque contiene unas enzimas que ayudan a que el movimiento en el cuerpo digestivo pueda ser una forma más fácil y más rápida, y eso permite la mejor digestión. También tiene proteínas que pueden ser ocupadas para que los deportistas puedan tener un mejor rendimiento. Combate también los virus y las bacterias. Esto quiere decir que refuerza el sistema inmunológico, ayudándole a los glóbulos rojos de nuestro cuerpo. Es un rejuvenecedor. Y la lucha que hace el acai para ayudarnos a nuestro cuerpo en el sistema inmunológico, apoyándolo, hace que también estos, como decía, radicales libres que nos envejecen, lo hace que nosotros seamos, digamos, sea algo anti-envejecedor. Eso es lo que quiero decir. Es ayuda al colesterol, eso quiere decir que también apoya al sistema circulatorio, haciendo también
un apoyo para el corazón, porque ayuda, como decía, con el colesterol. Y por último, los minerales que el acai tiene ayuda a las personas que tienen anemia, anorexia, cansancio extremo, porque el acai contiene magnesio, hierro, calcio, zinc y potasio. Como ven, el acai no es solamente una fruta, sino que es un alimento que va a servirle a todo su cuerpo. Entre las cosas que me gustaría comentarles también es que previene el Alzheimer. Como les decía, ayuda a bajar de peso porque es rico en ácidos grasos que queman las grasas acumuladas. Como les digo, este acai es un producto con muchas propiedades y muchos buenos beneficios para nosotros. Y por eso mismo es que se los traje, para que puedan ustedes estar informados de lo que puede hacer un alimento en nuestro cuerpo. Por eso mismo quiero una vez más comentarles sobre este producto magnífico, que es un alimento, que es un suplemento celular. Desde 1995, los Estados Unidos ha estado suplementando la alimentación a todos los ciudadanos americanos. Y en este tiempo puedo decirles que este suplemento es un alimento celular que los puede ayudar, contiene acai también, como las otras, los otros alimentos que yo les he traído. Por eso quiero que ustedes puedan tener la oportunidad de probarlo y de beneficiarse con cada uno de estos alimentos que contiene Kayani, en su Sunrise, en su Sunset, en su Nitro, en su Nitro Extreme para los deportistas. Por eso les invito a que me visiten y serán muy bienvenidos al www.uniquewellness.kayani.net, o me pueden llamar a mi teléfono, el 305-582-2014. Allí con mucho gusto los voy a atender y disipar cualquier duda que ustedes tengan. Pero aquí estoy para poder ayudarlos y para traerles bienestar a su vida en su programa Bienestar Único. Esta es Claudia Muñoz. Muchísimas gracias por su atención y bendiciones a todos. Vamos a disfrutar de una vida abundante. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz, aquí por tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por sintonizar y por estar con nosotros nuevamente. Pues aquí nos despedimos ahora de Fernando Álvarez, que nos va a compartir unas últimas palabras. Cuiden a sus hijos, estén pendientes a sus actividades, ayúdenlos para que encuentren el camino correcto, pero sobre todo enséñenle a sus hijos a protegerse a sí mismos y a mantenerse lejos de la criminalidad. Así que los bendecimos y hasta la próxima. Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.